bienvenidos una vez más a Misión Turismo y hoy te invitamos a conocer la Feria Gastronómica de Cerro Azul, una feria muy joven con grandes expectativas a futuro. Así que quédate con nosotros que de esta manera arranca Misión Turismo. Compañía de Christopher Buchanan Machel, representando a Gaby Machel con todos los productos Machel y también con los orilleros. Decime, empezando por lo primero, ¿a qué se debe la indumentaria? La indumentaria se debe que el día de hoy estamos presentando comida escocesa. Y bueno, y como Buchanan me suena, igual que el nombre de whisky, mi apellido, y bueno, y somos escoceses de sangre. Entonces decimos venir una impronta escocesa, hacer algo distinto y presentar un menú escocés. Bueno, tenemos... ¿en el menú escocés qué hay? Tenemos el menú escocés, tenemos un estofado tipo escocés, pero hecho con materia prima misionera, el búfalo. Seguimos trabajando el búfalo, siempre los orilleros, con algo distinto, siempre lo regional, el búfalo, la mandioca, hoy son protagonistas. ¿La mandioca también puede contar como escocesa entonces? La mandioca no, la mandioca es de Sudamérica. En la parte de Sudamérica, bueno, y hasta México, pero ellos tienen la papa. Acá la papa no es originaria acá. Entonces, bueno, acá utilizamos la mandioca. Para hacerlo regional, la identidad regional y también de las raíces inmigrantes. Así es, justamente es comida étnica, pero con materia prima local. Así como tenemos el estofado, tenemos las torticas, en realidad en escocés serían las tatties, que justamente son de mandioca, serían como una especie de buñuelito, medio como unas torrejas, pero de entre medio de los dos, sin ser uno ni el otro. No se sabe qué es, pero es, por ahí anda. Y es justamente la receta original, como que tiene esa impronta en el medio. Nosotros lo conocemos por ahí como uno como el otro, pero es en el medio. Y después es la tortita de mandioca con chocolate. Una pregunta. Para los que quieren hacer, por ejemplo, un día, bueno, hoy no como guiso, no como sopa, quiero hacer comida escocesa. ¿Es fácil de hacerlo en casa, por ejemplo? Sí. A ver, la comida étnica, lo único de decirte cambia, porque los tipos de cocciones, acá en Misiones, más en Argentina, tenemos toda esa influencia. Que es la única diferencia de las materias primas. Abstenerse de las materias primas que ellos utilizaban. De esa forma uno va a lograr los gustos que ellos tenían. Pues si te acá, no, bueno, allá no tenían la mandioca, usaban la papa. Allá no tenían ciertas hierbas que teníamos nosotros acá, pero sí usan mucho el laurel, mucho el tomillo. Y desde esa rama, bueno, por ejemplo, el tomate ya no existe, ni el morrón. Pero sí otras verduras, la zanahoria y así. Va variando. Va variando justamente. Pero decirte, bueno, nosotros acá tenemos una, como se llama, decimos, un crisol de razas, por ende toda la influencia, que de ahí están nuestras recetas realmente. Pero que lo que cambia es la disponibilidad de la materia prima. Y nosotros aquí damos valor a lo que es de Misiones. Lo que se produce en Misiones, lo que se trabaja en Misiones, se conoce en Misiones. Totalmente. Bueno, y con productos Machel, por ejemplo, que los tenemos acá envasaditos. ¿Con cuál de todos acompañamos la comida que están presentando ustedes hoy? Y nosotros siempre, bueno, en el caso del búfalo, hoy lo estamos acompañando con un chutney de mango con especias. Y si no, a la gente que se anima un poquito más, algo más distinto, tenemos el sambal ayaité, una salsita picante, bien especiada, totalmente casera, artesanal, natural. ¿Es para flojitos? En realidad es muy particular, porque tiene, como decimos, todo un viaje, como diríamos acá. ¿Qué pasa? Uno lo mete en la boca y siente el picante, te levanta hasta tu punto justo, hasta el punto ahí como decís, está picante, pero ahí baja a tu punto moderado donde decís, che, está rico. ¿Y qué pasa? Y tiene un cierre redondito que parece que desaparece ese picante. Es un viaje en el paladar, posta. Es un viaje en el paladar y sin ser un picante que de repente te mató, te quitó los gustos, te aplacó la papila gustativa, no, sino que acompaña. Perfecto. Muchísimas gracias, Christopher. Después me voy a pasar a probar algo. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Estoy en compañía de Quique Kraus, vino de Posadas, también como nosotros, para presentarse en esta feria gastronómica en Cerro Azul, presentando pastelería alemana. Sí, así es. Hicimos para esta oportunidad una variedad de propuestas a base de pastelería alemana, súper tradicional, desde pretzel clásico para la cervecita, hasta alfajores de almendra, streusel, unas galletitas de almendra y vainilla también, así que un poquito de todo, con distintos precios, súper accesible. Así que. Bien, quiero saber si vos ocupás la receta original alemana para todos tus productos. Sí, son recetas de libros, sí, de mi familia en realidad. Que los ocupé para esta oportunidad y la verdad que funcionaron de lujo. Quería saber si vos le intervenías con algunos productos regionales.
En esta oportunidad lo único que ocupé fueron algunas moras, ocupé ciruelas y arándanos acá que se producen en San Pedro para el streusel. Más que nada fruta, después el resto sí son ingredientes clásicos como manteca, harina, vainilla, que es lo tradicional. Lo esencial. Para la hora del mate viene bárbaro. Para la hora del mate es perfecto, ahí para el postrecito, para el mate del domingo, de todo un poco, así que... Decime, ¿cómo vio la gente? ¿Cómo viste a la gente a la hora de acercarse, de recorrer los stands? La verdad que bien, la mayoría viene, pregunta de qué se trata, le interesa, le llama la atención y eso está buenísimo para nosotros, digamos. Es lindo hablar con la gente y comentarle qué es lo que uno hace. Aparte, más que nada, porque es un evento novedoso acá en Cerro Azul, es la segunda vez que se hace y ustedes están siendo parte, siendo los pioneros con respecto a gastronomía acá en ferias gastronómicas. La verdad que sí, ya vinimos el año pasado también con una súper aceptación. La gente se portó genial con nosotros, entonces este año Marcelo nos volvió a invitar y nos enganchamos de vuelta a aprovechar. Aparte, el pueblo es lindo y hay que salir un poquito de Posadas hacia afuera. Abrirse al horizonte. Sí, aparte la mayor producción de cosas más lindas siempre está en el interior y la calidez de la gente también es excelente. Tenés esa cercanía también con los inmigrantes, donde están los inmigrantes más cerca también. Me parece, no sé, decime vos. Sí, es verdad también, porque la gente que viene, por ejemplo, dice, eso hacía mi abuela, yo conozco la receta, te cuentan sus consejos, cómo lo hacen ellos, entonces es como, hay como un feedback, una ida y vuelta, está genial, así que. Bueno, me encanta hablar con vos y también me encanta que podamos conocer un poco de pastelería alemana. Muchísimas gracias, Kike, por tu tiempo. Gracias, Mili, y espero que disfrutes la feria, que está súper buena. Este fue solamente un adelanto de lo que Misión Turismo tiene para vos, así que después de la pausa te vamos a mostrar mucho más de esta feria gastronómica acá en Cerro Azul.